We want to change the world. Change the world. Change the world. We want to change the world. We want to change the world. La agrupación Plumas Literarias de Punta Arenas abre espacios para la lectura. En el marco de celebración del mes del libro, realizará una tertulia literaria de acceso libre y abierto a toda la comunidad, este jueves 10 de abril a las 19 horas, en el Salón Auditorio de la Biblioteca Pública número 47, ubicado en Hornillas número 42, en Punta Arenas. Una colección de 21 imágenes que registra el quehacer de la institución, tanto en actividades cívico-militares como en operaciones de evacuaciones aeromédicas, son parte de la muestra fotográfica Sobrevuelo, Magallanes y Más Allá del Sur, organizada por la Cuarta Brigada Aérea de la Fuerza Aérea de Chile y el Casino Dreams de Punta Arenas. Esta muestra se encuentra abierta hasta el 18 de abril de 9 a 21 horas en la Sala Tierra del Fuego del segundo piso del Hotel Casino Dreams, ubicado en Cayo Higgins 1235 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Escenas, paisajes y acontecimientos de Chile forman parte de la exposición de grabados Carlos Hermosilla. Se trata de un proyecto financiado por el Consejo de la Cultura y las Artes a través del Fondart Regional 2014. Esta muestra se inaugurará el lunes 7 de abril a las 19 horas en la Galería Casa Azul del Arte, ubicada en Avenida Colón 1027 en Punta Arenas. Un viaje por los rincones más singulares y la trastienda de las campañas presidenciales del 2013 constituyen la base del documental Propaganda. Esta realización se encuentra en exhibición en Punta Arenas y es parte del programa Miradoc 2014, iniciativa que difunde el cine chileno en regiones. Las funciones son todos los jueves de abril a partir de las 21 horas en la Sala Estrella, ubicada en Mexicana 777 en Punta Arenas. La entrada tiene un valor de 1.000 pesos. Con 200.000 pesos, es imposible. Una mirada en un viaje a Berlín del artista colombo-alemán Julian Hemelberg se denomina la exposición que se puede visitar en el Museo Regional. La muestra fotográfica permanecerá abierta a todo el público hasta el 7 de abril en el Museo Regional, ubicado en calle Magallanes 949 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Una mirada al mundo Selknam a través del expediente judicial sumario sobre vejámenes a indígenas de Tierra del Fuego entre 1895 y 1904 representa la obra de teatro Krechenen, Agarrados de la Luna. Esta obra se presenta el 11 y 12 de abril a las 20 horas en el Teatro Municipal José Borr, ubicado en calle Magallanes 823 en Punta Arenas. La entrada es liberada.